Muy buenas, mis ingenieros, y bienvenidos un día más al canal. Bueno, pues en el vídeo de hoy os voy a enseñar una parte de mi habitación que sé que ha suscitado cierto interés, especialmente por Instagram, porque por allí lo habéis visto un poco, y he pensado que os podría gustar verlo. Se trata de mi armarito de bruja. Es este mueble que tengo aquí atrás, este de aquí que está debajo del teclado, y a mí me encanta, me tiene enamorada. Me ha parecido interesante haceros una especie de tour por este armarito, enseñaros las cositas que tengo, por qué las tengo, para qué las utilizo, y hablaros también, daros unos cuantos consejos para aquellos que estéis empezando, tanto en el mundo de las plantas medicinales, como en la magia, como en el paganismo. Daros unos consejitos de las cosas que sí vale la pena adquirir o comprar y las cosas que no, porque a veces cuando empezamos nos da la sensación de que tenemos que comprar muchas cosas y realmente no es así. Hay algunas cosas que sí que me ha parecido importante adquirir en este camino y ha habido cosas que pues podría haber prescindido de ellas y muchas las tengo guardadas y no las he utilizado prácticamente nunca, así que os voy a explicar un poquito todo esto y os lo voy a enseñar. Y ahora sí, vamos a echar un vistazo a todo lo que tengo. A lo mejor aprovecho para hacer un poco de limpieza, porque creo que debería. Pero bueno, vamos a ello. Pues vamos a ver, primero de todo, abrimos la puerta y en la puertecita tengo un par de cosas colgadas. Me gustaría en un futuro, aunque nunca me pongo a hacerlo, pero bueno, llenarlas de cositas colgadas, poner algunos papelitos, por ejemplo, con sigilos, o colgar recetitas de, no sé, de algún preparado, también así con papel rollo antiguo, creo que quedaría muy bonito. Lo tengo que hacer. De momento, tengo colgada la cruz de Brigitte, la hice en Imbolc, y es un amuleto que protege de todo mal para todo el año. Es un amuleto básicamente de protección. Cuando se utilizaba antiguamente era protección especialmente asociada a evitar los incendios domésticos, porque cuando se cocinaba con fuego, cuando se iluminaba con velas, pues podía ser algo frecuente. Entonces Brigitte, al ser identificada con la llama de una vela, de la vela de Imbolc, se la relacionaba con esto y se le otorgaba la capacidad de evitar que tuvieras accidentes en la cocina, accidentes con fuego, que estuvieras protegido. Así que bueno, como en mi habitación lo más similar a una cocina que hay es mi armario de potingues, pues aquí la tengo colgada. Lo segundo que tengo colgado en la puerta es, no sé si lo voy a poder quitar, un ramillete de tomillo, y este recogido del campo de aquí al lado, porque cerca de mi casa tenemos un campo que está lleno de tomillo y este lo tengo colgado en ramillete. Normalmente las plantas mejor tenerlas en tarro, pero el tomillo es una planta que tiene muy poquita agua, entonces lo puedes poner a secar en ramilletes, otras no, porque la parte que están tan juntas aquí las plantas a lo mejor se pueden pudrir más fácilmente, pero el tomillo no, es una planta muy seca. Y lo tengo aquí porque es una planta que gasto muchísimo. Ahora en verano lo voy a gastar menos porque la utilizo para los resfriados, para cuando tengo dolor de garganta. Es mi planta estrella. Siempre me hago
una infusión de tomillo con miel y limón. Y si tengo jengibre, que no acostumbro a tener, tengo que ir a comprarlo expresamente, también con jengibre. Y va increíble. Desinfecta, pero no os hacéis a la idea. Así que es una de mis plantitas preferidas y me encanta poderla recoger aquí cerca. Y ahora os voy a mover un poquito para aquí, porque vamos a ver qué hay en el resto del armario. Vamos a ir un poco por orden. Lo primero que tengo es esta botella tan chachi con agua de Beltane. ¿Y qué es el agua de Beltane? Bueno, es agua que recogí de la riera de Hualba la mañana de Beltane. Fue cuando fuimos a celebrar la fiesta y entonces pues aproveché y me llevé en una de las botellitas de agua que llevaba para beber, la vacié y cogí agua de la riera, porque la mañana de Beltane los pozos, ríos, fuentes tenían propiedades mágicas. Si te bañabas en ese agua o bebías ese agua, te otorgaba salud, te otorgaba belleza, te otorgaba fertilidad, curaba todos tus males. Entonces pues me pareció interesante coger un poquito de ese agua esa mañana para traérmela y hacer algunos preparados con ella. Ya veréis que... bueno, ahora os lo enseñaré. Tengo aquí uno de los preparados que he hecho con este agua, pero bueno, esto es algo que, por ejemplo, no cuesta nada de dinero, solo necesitas una botella y puedes utilizar mucho en magia. Y la segunda que os voy a enseñar es precisamente uno de los preparados que hice con este agua. Y le puse el mismo nombre, qué lista soy. Esto pone agua de Beltane y en esto pone agua de Beltane, pero obviamente no son lo mismo. Esta es una extracción hidroalcohólica de plantitas que recogí la mañana de Beltane, por ahí cerca de la riera. Cogí algunas plantas medicinales, pero las cogí no tanto por sus propiedades medicinales, sino porque era el día de Beltane, eran plantas que estaba recogiendo aquella mañana. Las mañanas de fiestas normalmente siempre son como... todo lo que recojas tendrá como un extra de magia, un extra de energía. Así que recogí melisa, recogí cantueso, trébol rojo, ¿qué más? Y romero. Las dejé deshidratarse un poco, unos cuantos días, y en luna creciente, justo cuando pasamos la luna menguante, las metí en este tarrito y les eché partes iguales agua de Beltane de la riera de Hualba y alcohol etílico para hacer una extracción de las propiedades. Esto lleva ya una semana macerando, lo voy a dejar hasta la luna llena y como veis el agua ya se ha teñido y ya se está impregnando de las propiedades de todas las plantitas. Y mi intención con este preparado es hacer un spray para sprayearme ahora en veranito, que va a hacer más calor, para sprayearme y por las mañanas para llenarme de buena energía, de optimismo, de serenidad, de calma, porque muchas de las plantas que lleva son relajantes, como la lavanda y la melisa. Y como siempre vivo muy estresada con la vida, pues creo que me va bien, ¿no? Es que me aporte este optimismo, esta serenidad, esta calma para empezar el día. Lo siguiente que tengo es esta colonia de protección que me hizo Lori Spells, que huele súper bien. No tengo ni idea de qué lleva, ¿vale? Lleva aquí dos cristalitos. No, dos no, unos cuantos. Lo tiene en su tienda de Etsy. A mí me ha gustado mucho, mucho, mucho y la uso mucho. De hecho, ya he gastado bastante. Y sirve, pues como os he dicho, para protección. Os dejaré el link a su tienda por abajo por si queréis echarle un ojo. Voy a coger ahora esta botella de aquí para seguir con el tema mágico y luego ya nos metemos en las plantas medicinales. Y esta, que ya queda muy poquita, es agua de granizo. Granizó hace un tiempo, este invierno, y cogí el granizo, lo metí en esta botella y cuando se deshizo, pues esta fue el agua que me quedó. Una forma fácil de saber cómo podemos utilizar o para qué podemos utilizar estas aguas que recogemos en momentos naturales específicos es pensar qué sentimientos nos trae ese momento o ese suceso meteorológico. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la lluvia, me hace sentir limpia, me hace sentir purificada, sobre todo si salgo, siempre lo hago, salgo a mojarme un poco con ella, con lo que si yo recojo agua de lluvia, ese agua para mí es limpieza, es purificación, es calma, es paz. Y por lo tanto, pues ese agua lo puedo utilizar para cualquier fin mágico que vaya relacionado con eso. Así que pues eso, agua de lluvia, agua de granizo, agua de nieve, podéis coger agua, ponerla bajo la luz de la luna y es agua de luna. ¡Echad la imaginación! Y ahora sí vamos un poco a las plantas medicinales. Sirven tanto para uso mágico como para uso medicinal, es un poco como este potingue.
su primera intención es mágica, pero todas estas plantas y todo este color que ha cogido el agua son los principios activos que tienen. Y por lo tanto su uso es tanto cosmético, medicinal, como mágico. Pues con las plantas medicinales pasa un poco lo mismo, lo podemos usar para las dos cosas. Caléndula. Caléndula officinalis es una de mis plantas favoritas. Son pétalos de sus flores, yo he plantado caléndula este año, ya me está saliendo en el jardín y estoy muy contenta, tengo muchas ganas de que empiece a florecer. Me gusta mucho cómo huele, es una planta que sirve un poco para todo, es antiséptica, ayuda a desinfectar y también es relajante y es calmante. Yo la uso mucho para el tema de la regla, para cuando me duele la barriga con la regla. Y también tiene cierto poder de regulador hormonal, así que es una buena idea, sobre todo para las mujeres, ya sea en la menstruación o la menopausia. Para la piel también es muy muy buena, pero eso os lo voy a contar cuando os enseñe algún preparado que tengo de caléndula por ahí. Y... ah, bueno, esto lo voy a coger, que son, digamos, dos o tres que van a conjunto. Y son mezcla para molestias digestivas y mezcla para el resfriado. Esto a mí me parece ahora y actualmente con mis conocimientos un na. Son mezclas que compré en un herbolario, pero que no me ponía en la etiqueta que llevaban. La chica me lo recomendó, fue cuando, uff, esto lo tengo yo de hace años. Bueno, mira, compra en febrero de 2018, hace más de un año que lo tengo. No sabía demasiado sobre plantas medicinales, fue cuando empecé a interesarme, me empezaron a gustar, fui a un herbolario con la intención de abastecerme un poco con las cuatro cositas básicas y le pedí a la chica consejos sobre algo para el resfriado y algo para las molestias digestivas, resfriado porque era enero o febrero y digestivas porque yo siempre pringo del estómago, siempre, siempre, fatal. Así que me pareció importante tener algo así y la chica me recomendó estos preparados. Claro, eran preparados que hacían ellos, pero no ponían la receta, supongo que para que tú no los imitaras o tú no supieras qué llevaba exactamente. Pero ahora esto me parece un fracaso. Un fracaso no, pero... y funcionan bien, pero yo como persona interesada en estos temas quiero saber qué es lo que estoy consumiendo, por qué lo estoy consumiendo y esto no me ofrece... Puedo reconocer algunas plantas, saber ahora y así, por el olor o por el aspecto, pero si os gusta el tema de las plantas medicinales, yo no os recomiendo que os compréis ya preparados hechos, o al menos si los compráis, que ponga lo que llevan. Así que estos los tengo un poco al fondo porque no los utilizo demasiado, y ahora ya tengo mis plantas sueltas y prefiero hacerme yo mis mezclas. Lo siguiente que tenemos, hinojo en semilla. Las semillas mejor hacerlas en decocción que en infusión y el hinojo básicamente lo uso cuando me duele la barriga por gases, así que ahí lo dejo. Los siguientes que tenemos son malva y pasiflora. Estas son compradas. Las malvas que yo recojo ni de broma tienen este color tan intenso cuando están secas. Os los voy a enseñar. ¿Veis que tienen un violeta súper vivo? Bueno, pues esta variedad, no sé qué variedad tiene que ser, esto fue también una de las primeras plantas que compré y ahora prácticamente, pues no sé, no gasto porque prefiero ir yo a recoger las malvas que está el campo lleno y en general ahora prefiero siempre consumir las plantas que yo cultivo o las plantas que yo cojo del campo que no comprarlas. Así que ahí va otro tip si os gustan estas cosas, está bien comprarlas pero si tenéis la posibilidad de aprender a ir al campo y reconocerlas, a ver, por favor, no cojáis plantas que no sabéis lo que son al 100% seguro. Pero investigad sobre ellas, sobre su hábitat, sobre cómo identificarlas, porque yo creo que, primero, cuesta mucho menos dinero, y segundo, estableces mucho más esta relación con la naturaleza, que al final muchos cuando nos ponemos con el tema de fitoterapia, es lo que nos gusta, el estar en contacto con ella, conocerla, ser consciente de sus ciclos, entenderlas, sus plantas, el porqué de todo eso. Comprándolo no tienes tanto esa relación. Cuando vas a buscar las plantas tú eres mucho más consciente de todo. Eres mucho más consciente del daño que causas cuando vas a buscarlas, pero también eres... más consciente con que esto sea un intercambio y ayudar a la naturaleza, igual que ella te está ayudando a ti. Por ejemplo, hace poco una amiga me dio una idea que me gustó mucho y es que cuando vamos al campo
ella por ejemplo va a recoger espárragos, pues había visto que una mujer que iba a recoger espárragos llevaba con ella una bolsa, entonces iba recogiendo espárragos, pero mientras tanto toda la basura que se encontraba la iba metiendo en la bolsa. A mí me parece un intercambio precioso eso, porque la naturaleza te da, pero tú también das. Así que bueno, toda esta chapa vendría a decir que está genial comprar las plantas, sobre todo si sois de ciudad, es un poco difícil, o si sois muy novatos, pero bueno, no os ofusquéis en que os tenéis que comprar las plantas, y es algo muy bonito ir a recolectarlas. Verbena para el estrés, para cuando estoy en, bueno, todas, prácticamente todas las plantas que tengo son uno para la ansiedad, dos para el estómago, que el estómago es a causa de la ansiedad, así que la historia de mi vida. Raíz de valeriana también para el insomnio y para la ansiedad y para los nervios, el estrés y todo eso, pero no os la recomiendo porque sabe a culo, la odio. Me hice una infusión con ella y mira, yo intenté que me gustara, pero está horrible, no me gusta nada. Siguiendo por aquí, bejorana. Por cierto, ¿veis estas etiquetas? Siempre etiquetad lo que hacéis. Esta es comprada, así que bueno, pues ella, no sé, ni siquiera me apunté la fecha de caducidad ni nada, soy un desastre, pero bueno, ahora ya no soy tan desastre. Tomemos esta como ejemplo. Apuntad lo que lleva, las proporciones, ingredientes, si es una planta que habéis recolectado, ¿dónde la habéis recolectado? ¿Qué día la habéis recolectado? Incluso el tiempo que hace podéis poner, si es un preparado con usos mágicos, la fase lunar en que lo habéis hecho. Bueno, importante las etiquetas. Para que me queden cookies, porque, por ejemplo, esta de aquí es como muy, muy básica, pero en algún punto tuve la brillante idea de utilizar papel adhesivo decorado. Mirad, lo he dejado para aquí para que lo veáis. Lo pinté con acuarelas y tal para que pareciera viejito y ahora ya pues recorto y quedan unas etiquetas súper chulas. ¿Qué más? Lavanda, que me queda nada. Ajedrea. Agua de lluvia. Cola de caballo, diurética, pero no hay que abusar de ella. Y esto de aquí es menta recogida del jardín de mis suegros, que huele, oh, huele súper bien. Y esta no la tengo en un tarro de cristal, la tengo en esta bolsita de papel, pero también es un buen sistema para almacenar las hierbas. Lo importante es que si es en tarro, que esté súper seco, es súper importante esto, si no se pudren y que cierre bien, pero también se pueden almacenar secas dentro de bolsas de papel para que no les caiga el polvo encima. Esto, bueno, en este armario no hay mucho polvo, está siempre cerrado y no hay mucho polvo, pero tengo por ahí algunas colgadas que son más bien decorativas porque estando colgadas hacia el aire cogen mucho polvo, les da la luz del sol, degrada propiedades, así que no. Bolsitas de papel o tarritos de cristal. ¿Qué más? Melisa. Melisa es otra de mis preferidas porque sirve para todos aquellos trastornos que nos cause los nervios, el estrés o la ansiedad. Primero de todo, es relajante y te calma esos nervios. Y segundo, calma también si son dolores de cabezas nerviosos, pues te calma el dolor de cabeza. Si es dolor de barriga, como es mi caso, o acidez, también te la calma. O sea, afecta un poco a todos aquellos síntomas causados por el estrés, por la ansiedad o por los nervios. Así que me parece una planta muy útil. Además, el tema hormonal también lo regula muy bien, para la regla o para la menopausia va muy bien. Y este es un aceite de eucalipto que hice con las hojas de eucalipto, es increíble esto, pero tenemos un bosque de eucalipto en mi pueblo, no entiendo yo por qué, pero bueno. Recogí las hojas de eucalipto y las maceré en aceite de oliva y una vez filtrado esto es lo que quedó, esto era aceite de oliva, mirad qué color se le ha quedado. Y esto va genial para hacer friegas cuando, por ejemplo, estás resfriado, no puedes respirar bien, pues te haces tu frieguecita por aquí para ayudarte a respirar. Mirad, esto para que veáis que no hace falta tener los tarros más fancy ni nada. Esto fue un preparado que hice para limpieza y purificación en casa de Miquel. No tenía ningún tarro para hacerlo y cogí una botella de Radler de la basura de un compañero de Miquel
La lavé bien y hice el preparado en ella y aquí sigue. Ya hace mucho que está esto aquí, la verdad. Creo que debería tirarlo, pero bueno, que lo sepáis, que no, a ver, que mejor si son tarros de cristal, pero que podéis utilizar un poco lo que tengáis a mano. ¿Qué más tenemos por aquí? Oh, no te caigas. Insecticida, insecticida casero. Esto es una receta que he visto en el canal de la huerta de Iván. ¡Qué color, ¿no? Es una infusión de, piel de naranja, piel de limón y ruda. Y esa infusión muy concentrada y luego dejada que se macere por la noche en una botellita de spray. Y en esta bolsa no sé qué hay. Romero. El romero en infusión no me gusta mucho, a veces para cocinar lo uso, pero sobre todo lo uso para fines mágicos, porque es como la hierba para limpieza y purificación más accesible, al menos aquí. O sea, normalmente la más famosa es la salvia, pero aquí tenemos el romero por todas partes y va igual de bien, así que ahí queda. Aceite de coco. Lo uso para muchas cosas, sobre todo lo uso pues para la piel. Para hacerme el desodorante, que me lo hago con aceite de coco, o para untármelo así en plan de como hidratante. Y corteza de sauce, para el dolor de cabeza sobre todo lo utilizo, es de donde se saca la aspirina, así que sobre todo para dolores de cabeza. Y bueno, ya hemos terminado esta parte de la puerta, vamos a ver qué hay abajo. Estos son jaboncitos que hice yo, que me sobraron de una de las cajitas. Fueron la primera prueba, son feotes, pero la verdad es que funcionan muy bien, así que aquí los tengo. Aceite de jojoba, jojoba, no sé cómo se pronuncia esto, pero bueno, lo uso para la cara cuando salgo de la ducha y me gusta mucho, me gusta para la cara más que el aceite de coco lo encuentro demasiado graso. Este a mí me gusta mucho. Más caléndula. Una bolsita de papel de una panadería, que estas las reutilizo para cuando recojo hierbas. Y estos son unas láminas que me dio un amigo de cultivo de huerto y tal, pero joder, son súper útiles, interesantes. Mirad, por ejemplo, el purín de ortiga. Aromatizar vinagres. Son, no sé, son como guays. El estragón, la ruda, semillas de caléndula, cómo no. Y por aquí tengo lo que me queda de la cajita de hadas que me mandó Anata. Bueno, esto ya os dejaré si queréis el link del unboxing de esta cajita. ¿Qué más? Aceites esenciales. Vale, estos también los utilizo mucho. Los utilizo sobre todo con el difusor de... con el humidificador. Uso mucho de lavanda, por ejemplo, antes de ir a dormir. Y estos son de grado terapéutico. ¿Qué quiere decir? Que estos en concreto se pueden usar tanto en uso tópico como en uso interno. Siempre disueltos. Nunca uséis los aceites esenciales directamente, ¿vale? Porque son muy, muy fuertes. Y este fue un kit que me compré que trae 1, 2, 3, 4, 12. Y bueno, está bien. Si no sabéis mucho todavía qué aceites esenciales queréis, podéis compraros un kit así. Porque vienen botellitas muy chiquititas, pero suficiente como para probar unos cuantos y ver cuáles te gustan más y cuáles usas más. Este me lo compré en Amazon, es de la marca Anjou, por si os interesa. Otro preparado mágico, este bastante útil, la sal negra, ¿vale? Tenéis la receta que uso yo en alguno de los libritos, no os recuerdo ahora mismo cuál, pero bueno, os lo dejaré por la descripción. Y sirve para protección, para limpiar, para purificar, para incluso exorcismos y cosas así. No lo he tenido que utilizar para cosas así, pero bueno, que va bien tenerla, es algo bastante útil. Es muy fácil y muy barata de hacer, así que esto también, para los que estáis empezando, también me parece bastante un win. Aceite de almendras dulces para la piel, hidratante, me gusta bastante. Salvia, me encanta el pedazo de tarro para... Mirad lo que queda de salvia. Queda esto. Bueno, para limpiezas la utilizo. Este mortero tan molón que me compré para hacer mis potingueos ahí,
porque me recordaba como al de un boticario del siglo XIX o algo así. Me gustó mucho y me lo compré. Y dentro tengo un jabón y una muestra de desodorante de una chica que hace jabones y es en plan zero waste y todo orgánico y ecológico y tal. Y ahora el jabón que estoy usando para el pelo es de esta chica. Me gusta mucho, se llama Botánica Cosmética Consciente y la chica se llama Alba Guiluz, me parece. Bueno, que os la recomiendo mucho. Tengo por aquí también una tiza, un trozo de tiza natural encontrado en el campo, y me sirve para dibujar cosas, círculos y hilos, cosas así, y luego se borra rápido así con la mano y ya está. Y aquí una cajita con cositas más chiquitinas. Tengo agua florida que me hizo una seguidora y me la regaló y me gustó mucho. Tengo un exfoliante que me hice con azúcar, miel, aceite de oliva y aceite de jojoba para los labios. Esto no tiene etiqueta, pero sé que es Melisa del huerto de mi cuñada. Bicarbonato, lo uso mucho para muchas cosas. Lo uso para lavarme los dientes, lo uso en el desodorante casero que hago, así que me va bastante guay. Y ya hemos terminado esta parte del armario. Voy a meter todo este estropicio que he hecho por aquí otra vez dentro, porque si no, no cabemos en esta habitación minúscula. ¡Vamos allá! En esta mitad del armario no tengo tantas cosas. Tengo, para empezar, esto es hidromiel de frutos del bosque casera. Esto lo grabé, chicos, para hacer un vídeo, pero al final, como no estaba convencida de si me había salido un win o no, ya no sé dónde puse esos vídeos y nunca llegué a editar ese vídeo y nunca nada, pero la normal no nos quedó bien, pero la de frutos del bosque nos quedó súper buena. Y tengo esta botella que queda a medias y esta que está prácticamente entera, y mirad, o sea, quedó transparente y todo, y huele súper bien y está súper buena. Así que a ver si me animo a volver a hacer ese vídeo. Siguiendo con las plantas medicinales, tengo escaramujo y rosa chinensis. Esta la he recogido de por aquí por mi pueblo, en un terreno que no es de nadie, y está esta rosa preciosa. Y el escaramujo lo he recogido de Andorra, de cerca de casa de mis suegros. Los dos tienen un montón de propiedades para la piel y con esto pretendo hacer con el escaramujo quizá una crema, con las rosas quizá un aceite macerado en aceite de almendras o algo así para la piel. Lo tengo que pensar todavía. Tengo por aquí un preparado de dientes. Tengo por aquí un preparado de dientes de león, que también los he cogido de Andorra hace poquito, los tengo que menear de vez en cuando. La etiqueta se ha ido a la mierda. Con este aceite pretendo hacer, creo que un bálsamo, un ungüento o algo así para la piel. Me lo tengo que pensar todavía, pero bueno, los he puesto a macerar en aceite de oliva y el aceite ya se ha quedado de un color súper amarillo intenso del pigmento de las flores. Ya que los libros han decidido salir ellos solos de viaje, os los voy a enseñar. Los que tengo aquí son de plantas medicinales. Esta es una guía que la tengo desde que era súper pequeña. Me gustaban mucho las guías así de naturaleza. Este libro os lo recomiendo, pero un montón, ¿sabes? No os dejéis engañar por el título. A mí por el título me pareció que sería un poco, no sé, un poco ahí. Pero es un libro de conocimientos de fitoterapia y de plantas brutal. Se llama El botiquín de las hadas, es de Clara Castellotti. Y wow, quizá para principiantes os resulte un poquito complejo. Yo me lo compré cuando no sabía nada del tema y se me hizo un poco bola. Porque las recetas llevan muchas plantas, tal, y piensas, joder, no conozco nada de lo que me está hablando. Pero cuando ya sabes un poquito, trae un montón de recetas para cualquier tipo de preparado, para desde infusiones hasta ungüentos, hasta baños de, yo qué sé, baños de asiento, vinos medicinales, vinagres medicinales, un montón de recetas organizadas según la dolencia o la parte del cuerpo afectada. Una guía de plantas medicinales bastante completa y sus usos. Y también guía para hacer los diferentes tipos de preparados, así que es muy completo y a mí me gusta mucho. Y hablando de libros completos,
Este librazo es buenísimo también, es una pasada. No lo uso tanto para el tema recetas, utilizo más el otro, pero es que este es un atlas que mirad qué imágenes más bonitas, qué dibujos tan preciosos. Este lo utilizo más bien como libro de consulta y ya está. Es una pasada, me encanta muchísimo. Este me lo regaló por mi cumpleaños del año pasado, Loris Pels, y no puedo estar más agradecida. Soy un genio yo, aparto el libro y no os digo cómo se llama. Se llama Atlas Ilustrado de Plantas Medicinales y Curativas, de la editorial Susaeta. Y lo que me queda por aquí es un oráculo, el Druid Plant Oracle. Es muy bonito, os lo enseñé, me parece, que en el vídeo que hablaba sobre tarot. Y lo compré porque las cartas me parecieron súper bonitas. Son de plantas tradicionalmente mágicas o medicinales para los celtas. Son muy muy bonitas. Y siguiendo por aquí tengo velas de diferentes procedencias, tipos y colores y todo. Estas son de cera de abejar. Estas dos me ha dado mucha pena encenderlas y aún no lo he hecho. Me las regaló Danielisa Pisanal. Os dejaré por la descripción también el link a su página de Facebook. Vende velitas de cera de abeja y vende también miel cruda, orgánica y ecológica, y está buenísima, buenísima. Os lo recomiendo muchísimo. Y mirad qué cucada de velas. Es que me da mucha pena encenderlas porque no quiero que se estropeen. Y tengo por aquí las cenizas del tronco de Yule. Ya no me quedan muchas porque las eché muchas en el huerto para que fuera fértil y me diera buenas cosechas. Pero son las cenizas del tronco de Yule, que quemé este Yule estas navidades, y esto es el resto del tronco que no fui capaz de quemar porque la encina no prende ni vamos, es muy dura esta madera. Y que tengo por aquí, no queriendo hacer propaganda de la marca, pero bueno, es lo que hay, escribí lo que es en la etiqueta, no me lo ocurre mucho la verdad. Es aceite de caléndula, habéis visto que antes tenía caléndula, pues bueno, este aceite lo hice para una de las cajitas, huele muy bien y sirve para todo tipo de dolencia en la piel, para eczemas, quemaduras, heriditas, para piel seca, para piel, es que cualquier cosa, que verruguitas, cualquier cosa que te salga en la piel, el aceite de caléndula es buenísimo porque es antiséptico, es antiinflamatorio y relaja un montón la zona, y cicatrizante, ayuda mucho a que se curen todas estas heriditas y todo este tipo de pupitas en la piel. Y además, al ser en aceite de oliva, es súper hidratante. También tengo por aquí un cuerno con un soporte de alambre que le hice así en plan muy cutre. Este no lo utilizo para beber, si acaso lo utilizo para ponerlo en el altar, pero no lo uso para beber porque no está bien pulido y bien cerrado el poro y la bebida penetra y además huele muy, muy chungo. Y en la parte de abajo lo que tengo, esto es una libreta de cuando era muy pequeña, porque es mi colección de minerales de cuando yo era muy pequeña. Y mirad, tenía yo mi guía con los minerales que tenía, entonces lo guardo por mira, porque la libreta porque me hace mucha gracia. Pero la colección de minerales porque ahora que me interesan más los cristales, pues es muy útil. Pero si os digo la verdad, no vale mucho la pena verla ahora porque los mejores minerales y cristales los tengo en otra parte. Ahora los tengo como por ahí en la estantería expuestos y tal. Tenía como estos que me los compraron mis padres y también algunos que recogía yo. Esto es piedra volcánica que cogí cuando era muy pequeña en Lanzarote, me parece. También hay algunos fósiles que también me gustaban mucho cuando era pequeña. Y bueno, no sé, está guay. Y vamos a ver el primer cajón. Primero de todo, tengo muchos inciensos, pero no os recomiendo que tengáis tantos inciensos si son inciensos baratos. Yo al principio me volvía un poco loca comprando inciensos, necesito incienso de esto, incienso de lo otro, pero compraba inciensos muy baratos, rollo del chino, y esos tienen una calidad de mierda, chicos. O sea, no valen la pena, no valen la pena para nada. Aquí los tengo y no los utilizo, así que no os compréis inciensos baratos, compraos menos inciensos, pero que sean realmente buenos, porque estos ni huelen ni nada, huelen a quemado y vete tú a saber lo que llevan. Los que se salvan de los que tengo son estos tres, que son estos, guau, estos son los primeros que me compré, que venían en pack. Estos tres son los que valen la pena de los que tengo.
Tengo por aquí algunas velas. Me compré un paquete de blancas, un paquete de negras y un paquete de rojas, y las rojas no las he gastado. Pero las blancas y las negras sí que las he gastado bastante. Para mí son bastante útiles. Tengo por aquí un par de cortecitas de canela, que las uso como sahumerio, las enciendo en un extremo y cuando se apaga sueltan humo y lo puedes pasar por la habitación o pasártelo por ti o lo que sea. Un sahumerio de salvia. Estas cucharitas de madera que me parecieron súper monas para cuando hago alguna, no sé, algún hechicillo o con agua o que he de mover algo, pues me gustan mucho, son muy bonitas. Más velitas, esta tiene forma de seta. Y algo que me hace mucha ilusión tener y que me gusta mucho mirar son fotos de mi familia. Esta es una foto de mi abuela que se murió cuando yo era muy pequeñita y casi no me acuerdo de ella, pero tengo aquí su foto. Esta es de mi otra abuela, que lo veis aquí en plan así muy dramático, qué guapa era. Bueno, sigue viva esta abuela, ¿vale? Sigue viva y espero que lo siga por mucho tiempo. Pero está muy, muy guapa en esta foto. Es que mirad qué guapa que era. Bueno, y lo sigue siendo. Y esta diría que es mi abuela. Es esta de aquí cuando era un bebé. Y esta es su madre. Por aquí quedan algunas velas de té. Una almohadilla que huele bien a lavanda. Tengo palo santo. Y tengo esta alfombrilla que hice. Pero esta no la utilizo demasiado. Utilizo otra que tengo con runas. Y la uso como mantelito cuando me hago tiradas de runas. Y esto que tengo aquí es un altarcito de viaje que tengo mega desestructurado, porque ya cuando llegué del viaje aproveché lo que me servía por un lado y lo que no lo guardé por otro y tal. Pero bueno, era un altarcito de viaje que me hice para estas vacaciones. Llevaba una velita, llevaba unos inciensos. La cajita me la grabó una seguidora, por cierto. Y lleva mi logo y me gustó mucho. Y este es el otro cajón, es básicamente el cajón de los tarots y los oráculos. Tengo estas piedras por aquí que realmente no he utilizado para nada y no sé ni por qué las tengo. Algunos cuencos que me vienen bien para el altar o para hacer cosillas, hechizos. Esto también lo utilizo como cuenquito. Mis runas. Estos son bolsitas que a veces utilizo para, depende de qué hechizos. En esta bolsita de aquí tengo una rosa de Jericó, pero no la he llegado a utilizar porque pensaba como que no tenía espacio para ella, así que aquí está la pobrecita seca esperando el día que la ponga en agua. Y todos mis diferentes tarots y oráculos que ya los visteis en el vídeo que hice sobre el tarot. Tengo el de Fábole, tengo... este es el que más utilizo ahora mismo, el Wildwood. Este es el Botanical Inspirations, es muy bonito. Y los otros tarots, los dos Rider White que tengo y el Visconti. Oh, gran carta para... What the fuck? Y encima las otras estaban del revés. Así que bueno, esto es todo lo que tenía en mi armarito de bruja. Espero que hayáis disfrutado del cotilleo. Y bueno, mis ingenieros, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Decidme en los comentarios si vosotros también tenéis un armarito brujil con todas vuestras cosas y qué es lo que os parece más importante tener en él. Nos vemos la semana que viene, chicos. Un abrazo y hasta pronto.